Hola, buenas noches. Comenzamos hoy la quinta temporada de Cuatro Solos aquí. Y quería hacerlo dando las gracias al Ayuntamiento de Madrid, en primer lugar, a la dirección del centro, con charlantes de su equipo, técnicos asistentes, por supuesto a vosotros, público, que hace posible las conferencias, y también a nuestros invitados, a los que voy a presentar brevemente, pues porque son tres y su currículum de esta web. Bien. Luego me centraré un poco en explicar en qué va a consistir el acto. Esta noche nos acompaña Asunta Bengoechea, que es una conocida terapeuta, psicóloga, lleva trabajando unos 30 años en consulta privada con diferentes asuntos y se puede considerar una experta en la materia que vamos a tratar hoy, como después veremos. A mi derecha está José Carlos Aguirre, filósofo, escritor y editor del blog de estos temas, el blog de sustancias, trata tantos temas de imaginación como de terapia, más conocido en el castellano, lo debo decir casi del mundo, como nos dirá él, se llama Fantástica, Blogspot, y a la izquierda de todo nos acompaña nuestro amigo David, que es editor del libro, y que también es un conocedor de estos temas, es además colaborador de la UNAMACO, y aunque su enfoque viene de la comunicación y el periodismo, con los años y la proximidad a la Fundación, al Círculo de Claudio Naranjo, pues se ha convirtiendo en un terapeuta y hoy es un hombre que está entre la terapia y la comunicación. El tema que nos convoca es, lo consideramos aquí en esta mesa como un tema de servicio público, casi diría como una urgencia de servicio público, puesto que el uso, la búsqueda del autoconocimiento o la búsqueda por la curiosidad, y también la búsqueda terapéutica, el uso de los llamados visionarios o enteógenos, como queramos llamarlos, se ha disparado. Es un fenómeno social considerable. Se han saltado barreras, hay huecos morales, esto por un lado. Y por otro lado, el uso terapéutico de los mismos vive una especie de renacimiento después de la prohibición de los años 70. Me comunicaba hace un rato Iker Puente, que es un doctor en psicología, que va a publicar próximamente un libro de estas cuestiones, comunicaba que parece que por fin el MDMA va a ser legalizado como medicamento en Estados Unidos, cosa que sorprende a cualquiera que lo escuche, que el conocido como el éxtasis pueda ser un medicamento, también es un medicamento la morfina, y nos sirve para abrir planteamientos sobre si estas sustancias son o no medicinas, si tienen o no efectos secundarios, cuál es su peligrosidad y cuál es el estado actual de las investigaciones. Por supuesto, se está empleando también la psilocibina en casos de cáncer terminal como potente antidepresivo. Conocemos todo ya el uso de la marihuana. Conocemos también el uso de otras sustancias como la ibogaína, como la ayahuasca, que no es exactamente una sustancia, sino una mezcla de dos plantas, como sabemos. Y es un tema de cara abierto. Voy a pedir a los participantes que piensen en dar un mensaje que sea útil para la gente, que en el contexto de la presentación de la última obra del libro de Claudio Naranjo, que es Exploraciones Psicodélicas, que es el que vamos a presentar con una entrevista con David, que es su editor, pues que procuren dar consejos útiles y recomendaciones sobre este tema que requiere toda la actualidad y toda la seriedad, por supuesto. Así que vamos a empezar, muchas gracias por asistir, vamos a empezar con David, y me gustaría preguntarte, David, en primer lugar, ¿qué contiene este libro y qué es lo que aporta este libro, ¿no? Si aporta algo nuevo a un debate que existe desde hace 50, 60 años en la cultura occidental. Bueno, pues buenas noches y gracias por venir un martes de la tarde aquí en vez de ir al cine o a otra cosa. En todo caso, este libro, Exploraciones Psicodélicas, es un libro que ante todo es una salida del armario. Es una persona que lleva 60 años investigando especialmente estas cuatro sustancias, estos cuatro medicamentos, MDMA, pero no solo MDMA, sino todo lo que se llama esta panoplia de optimizadores afectivos, también la ibogaína, la psilocibina, los hongos alucinógenos y la ayahuasca. Entonces es una salida del armario en el sentido de comunicar públicamente, bueno, señores, durante 60 años he estado investigando y haciendo psicoterapia con estas sustancias con excelentes resultados. Quiero comunicarlo al mundo y este es una especie de testamento sobre ese trabajo. Claudio Naranjo comenzó estas investigaciones hace muchísimos años,
la mayoría de este auditorio seguramente no vivía, no existíamos todavía, a principios de los años 60, aunque ya a finales de los 50 ya se interesaba por el tema, pero fue prácticamente el mismo 1960 cuando comenzó, y si no recuerdo mal, en 1962 cuando hizo su viaje al Alto Putumayo en Colombia para ir a recoger muestras, apadrinado por Richard Evans Schultes, uno de los grandes investigadores de la ayahuasca. Y bueno, regresó con muestras a Estados Unidos, fueron analizadas en la universidad y eso tuvo toda una serie de consecuencias para la investigación. Entonces, como digo, es una salida del armario, una comunicación pública en un momento muy especial, un momento en el que después de años de guerra contra las drogas, de esta absurda maniobra gubernamental surgida especialmente del gobierno Nixon y después del gobierno Reagan en Estados Unidos y contaminada a todo el planeta, como sabemos, pues después del apagón en la investigación psicoterapéutica y médica sobre los psicodélicos, sobre estas sustancias, pues ahora estamos en un momento muy relevante, muy importante, porque en los últimos años, de unos pocos años a esta parte, ha habido una reactivación del interés por los estudios psicodélicos, por las terapias psicodélicas, por la importancia de la psicodelia en nuestra cultura, una importancia que, como digo, ha sido de años. Entonces, este libro también significa un impulso a la investigación y quizás, en segundo lugar, no existe una preocupación tan grande sobre esto en el libro, es más una preocupación por la investigación, pero en segundo lugar también quizás por la legalización o por ver qué cauces va a tomar la legalización de algunas de estas sustancias, quizás no de todas, naturalmente. Pero estamos en un momento en el que parece ya bastante claro que, como decía Javier, sustancias como la MDMA, el éxtasis, han demostrado su utilidad terapéutica de una manera tan grande que va a ser muy difícil que la prohibición continúe en pie durante muchos años. Ejemplo de ello, los psiquiatras militares americanos, norteamericanos e israelíes han estado utilizando MDMA en los últimos años para tratar a soldados que llegan de los numerosos frentes de batalla de las guerras contemporáneas, gente que igual, pues yo que sé, se han visto envueltos en matanzas, en situaciones extremadamente traumáticas y no se les puede dar una pastillita de Prozac. No, ni siquiera funciona el haloperidol, ni siquiera funciona el Valium, funciona otra cosa. Lo único que les ha funcionado para traerlos de vuelta, para convertirlos de nuevo en personas, es la MDMA. Muy bien, David. Yo quería preguntarte, andando un poco en el sentido profundo del libro, ¿no? Claude Naranjo dice muchas cosas a mí y los que me llaman mucho la atención. En primer lugar, dice que estas sustancias en ningún caso son una vía, es decir, la sitúa en un lugar objetivo. Él habla de la espiritualidad, habla de la meditación y realmente está hablando de los avances que pueden aportar una vez que existe una formación previa. Dice que entiende que hay una vía chamánica, que no es nuestra vía occidental, puede existir, pero realmente para quien quiere meditar o quien quiere conocerse puede ser como un añadido, pero no el eje central del conocimiento. Esto es bastante importante, lo considero. Sí, yo creo que Asunta desarrollará esta idea en su momento, mucho mejor que yo, pero está claro que Claudio Naranjo, que además de un psiquiatra y psicofarmacólogo que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de muchos de estos optimizadores afectivos que están por ahí, que corren por ahí, circulan mucho, además de este papel como investigador fundamental desde los años 60, además de su papel como psiquiatra, además de su papel como terapeuta, digamos que es una persona que ha sido reconocida como taita, como chamán, por algunas de los linajes tradicionales de América Latina, de la selva y de los Andes, por los linajes de taitas, de chamanes, especialmente en el Putumayo, que es donde primero comenzó a investigar, por los Cofán, y también se le distinguió como una persona reconocida, autorizada para llevar tomas por parte de la Iglesia del Santo Daime. Entonces, desde este reconocimiento,
él ha sido muy crítico con algunos tomadores de ayahuasca, incluso ha hecho de ellos una ocasión que los tomadores de ayahuasca a veces son un poco borrachos, en el sentido de que a veces hay gente que se toma muchos años, se pasa muchos años tomando ayahuasca, y no estoy generalizando, no pretendo generalizar, pero la idea es que la ayahuasca por sí sola quizás no sea lo suficientemente transformadora. Eso requiere algo más. Y sobre todo, también se requiere una conciencia de que menos es más. De que a menor cantidad, mayor provecho psicológico, humano, espiritual, hay que sacarle a una sustancia que al fin y al cabo no deja de ser una muleta. Y no hay que depender de muletas para engañar. Y uno tiene como dos escenarios del empleo: el autoempleo de sustancias, en esa epopeya que hace Claudio durante muchísimos años, probando diferentes sustancias en su propio cuerpo y datándolas, y luego lo que yo llamaría un uso en grupo, uso grupal. Sí. ¿Qué diferencias ves? ¿Cuáles? Me gustaría hacer muy brevemente un poco de historia de este asunto. Durante toda la década de los 60 existe una asociación poco conocida por el gran público entre Alexander Shulgin, el llamado padre del éxtasis, que en realidad no inventó el éxtasis se inventa en 1912, lo inventa la farmacéutica Merck, y luego pasa al olvido hasta que lo redescubren Shulgin y Naranjo en los años 60, bueno, a finales de principios de los 70, no recuerdo. El caso es que hay una colaboración que dura una década entre Shulgin, Naranjo y una persona, Tony Sargent, y Naranjo tiene conocimientos de química también, entonces hay una relación muy dinámica entre Shulgin y Naranjo, incluso en el laboratorio. Comienzan a producirse en el laboratorio una serie de sustancias, más de 100, están descritas en Pical, este libro que José Carlos colaboró en parte en su traducción. No recordaría el título, de metilaminas. Te adoré, no recuerdo las siglas en el blog, las dos cuentas. Entonces, en esa relación dinámica de 10 años, Claudio Naranjo tiene un papel fundamental, que es, el químico, que es Shulgin, digamos que saca la sustancia del laboratorio, crea la sustancia en el laboratorio, y Naranjo lo que hace es determinar la dosis consigo mismo. Y esto es muy peculiar, porque, claro, uno no sabe si se va a tomar algo que se va a freír el cerebro, que va a dejar igual o que le va a dejar tonto. El caso es que sobrevive a todo esto, son más de 100 sustancias, y entre Shulgin y Naranjo van determinando la dosis adecuada para cada una de estas sustancias según este método, que es un método profundamente ético, profundamente cuidadoso con quienes van a venir después a probar esas sustancias. Y después, en un paso más allá, estas sustancias ya se probaban con grupos de voluntarios. Se probaban de manera terapéutica, naturalmente. Y ahí Naranjo desarrolló todo un protocolo terapéutico para el uso de estas sustancias. Entonces, la parte individual es que existe esta relación, luego negada por Shulgin, desgraciadamente, negada. Que Shulgin, como se puede ver en su libro en Pical, digamos que no es muy generoso con Naranjo, pero bueno, estos son sus líos. Lo interesante es que el legado de estos 10 años de trabajo es muy importante. Y en cuanto al trabajo con los grupos, en el libro de Naranjo, Exploraciones psicodélicas, pues hay un despliegue importante, una explicación importante de cómo trabaja él con los grupos, desde la música hasta el set, la elaboración del día siguiente, que esto a mí me parece fundamental. Hay una parte que, digamos, entra más dentro de lo, no sé si decir, de la fe o de la creencia personal, digamos que no, de lo fenomenológico, diría mejor, que es el hecho de que algunos que hemos tenido la suerte de estar con Naranjo en estas experiencias, pensamos que él actúa, podríamos decirlo, aunque a algunos les suene un poco a metáfora forzada, como un canal, como alguien que es capaz de transmitir, de concentrarse profundamente y de hacerte llegar su fuerza en estas tomas, de hacer que tú conectes con algo muy profundo y muy misterioso también, y muy ayudador, profundamente ayudador. En
Naranjo dice también que el guía en un grupo es prácticamente el 50% de la experiencia. Si la sustancia es el 50%, el guía es el... Yo creo que incluso más, mucho más que el 50%. Es muy importante elegir con quién, en manos de quién te vas a poner para este tipo de experiencias. Y por tanto, él propone en el libro también una serie de cuestiones sobre política psicodélica. Una de ellas es la creación de una escuela de formación de personas que, bueno, que sean capaces de ofrecer unas garantías en el tratamiento psicodélico en este tipo de experiencias. Y la idea sería formar algo así como a médicos, chamanes, terapeutas, algo, algo así. Bueno, el paso final de todo esto es la integración al día siguiente, no menos importante que la experiencia. El recoger, digamos, los frutos de lo que ha ocurrido, y ahí entra, tiene lugar una, digamos, una dinámica del grupo que es muy interesante, lo más interesante que he visto en todos estos años de mundos psicoterapéuticos varios que he ido recorriendo. Esas integraciones son fundamentales. Y es una lástima que mucha gente no lo haga. Cada uno tiene, cada maestro tiene su librillo, cada guía psicodélico tiene su manera de hacer, pero la integración al día siguiente, el sentarse, y vamos a hablar de ello, me parece fundamental. Pues muchas gracias, David Barba, por estar con nosotros, y bueno, el resto lo cuenta el mismo libro, ¿no? Si alguien... Vamos a dar paso a la segunda parte de este debate. Vamos a procurar ser cortos en las respuestas, porque hay muchas preguntas, luego damos paso al público también. Empezamos contigo, Asunta, pero es la misma pregunta para los dos, y vamos cambiando. ¿Qué se produce en nuestro cerebro cuando vamos a hablar de estas sustancias, de imitar una u otra? Ya sé que son muy distintas las cuatro, pero hay tres que se parecen bastante. Me refiero más bien a los enteógenos en este caso, no al NDA ni al MDMA, sino a los enteógenos o visionarios. ¿Qué es lo que se produce en nuestro cerebro cuando se toma? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, si estamos hablando de ayahuasca, por ejemplo, que decías tú, se produce un efecto de que para el ruido cotidiano. Todos tenemos un loro en la cabeza. Todos tenemos un loro en la cabeza, ¿no? Que está todo el día hablando, y este es el hemisferio izquierdo, por cierto, ¿no? Sobre todo. Y es nuestra estructura de carácter, nuestra maleta de creencias y suposiciones, lo que debe ser, lo que no debe ser, cómo deben ser las cosas. Y la ayahuasca hace que esto se pare, se calle. Cuando este ruido se calla, podemos entrar a percibir un nivel mucho más profundo de nuestra conciencia. No sé si atreverme a decir que tal vez el hemisferio derecho, donde podemos acceder a muchísimas comprensiones que en realidad están en nosotros, solo que el ruido de nuestra cabeza no nos permite verlo en el cotidiano. Y la ayahuasca nos permite entrar a un nivel mucho más profundo de comprensión de nuestra propia realidad y de comprensión de la realidad externa, ¿no? Al tiempo que nos conecta también con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo o los arquetipos, que tienen una gran fuerza y una gran potencia, aunque en nuestra sociedad actual, laica, moderna y fuera de leyes morales, digamos, nos hemos desconectado mucho. A pesar de eso, lo arquetípico está todo el tiempo. Hace un rato estábamos hablando, me preguntaba una persona, ¿qué simboliza la rosa? Y la rosa está en todas las construcciones célticas en toda la península. Lo arquetípico está en nosotros, y esa comprensión está en nosotros, pero lo hemos perdido porque estamos todo el tiempo ocupados en lo que tenemos que hacer, pues esto va a pasar, lo otro va a pasar, no sé qué, tal, y nos hemos desconectado de una sabiduría mucho más profunda que tenemos todos. Y la ayahuasca es un gran vehículo para acceder a esta otra profundidad del ser. Es como, tenemos el carácter, que es como yo lo suelo pintar cuando doy clases para terapeutas, el carácter lo pinto como una jaula, y dentro está el ser, y
como estamos muy pegados a la jaula, nos hemos olvidado del ser que somos. Y la ayahuasca permite saltar por encima del carácter y ponernos en contacto con el ser, donde somos infinitamente más sabios que en toda la cultura que tenemos adquirida, que no sirve para nada, son solo ruido en la cabeza. Muy bien, muchas gracias. José Carlos. Sí. ¿Está encendido? Respondo a la pregunta que ha hecho Javier. Antes de nada, agradecer a Javier y a Conde Duque la posibilidad de este acto, ¿no? Creo importante que se hagan este tipo de actos, básicamente porque vivimos en una sociedad que, precisamente por la prohibición, por la marginalización que supone la prohibición y la precarización de la investigación que la prohibición promueve, lo único que produce eso es la marginalización y precarización de los usos y el incremento exponencial de los riesgos de estas sustancias. Así que es de celebrar, bueno, que se promueva el debate, la investigación y la reflexión compartida sobre ese tipo de temas, ¿no? En fin, paso a la pregunta de Javier, ¿no? Desde un punto de vista cerebral, al parecer, en las técnicas de neuroimagen, lo que parece ser que este tipo de sustancias, los fármacos visionarios, lo que tienden a activar es la zona del córtex. La zona del córtex en el cerebro es donde se producen los discernimientos, los actos de conocimiento, las condiciones más elaboradas, que tienen que ver con los modos de entendimiento superior y con los modos de gráfica superior. Esto es tremendamente sincrónico con las experiencias que dicen tener muchas personas cuando toman estas experiencias, que realmente hablan los experimentadores de que piensan, o al menos ellos entienden, que acceden a determinados modos de intuición respecto de su vida, respecto del mundo, respecto de su geografía, a emergencia de sentido respecto de todas esas cuestiones, ¿no? De un modo o de otro, lo cierto es que desde la estricta esfera neurofisiológica, a través de estas técnicas de neuroimagen, lo que parece cierto es que lo que más se activa es esta zona del córtex, ¿no? Luego me gustaría también hablar de la tesis de Huxley del siglo XIX, que tiene un poco que conecta con lo que ha comentado Asunta. Si bien científicamente a lo mejor hay quien piense que pueda estar algo pasada, pero lo cierto es que a nivel experiencial y fenomenológico es muy válida y es muy precisa recordarla, ¿no? Huxley hablaba, siguiendo los parámetros de la ciencia en su época, que de alguna forma estas sustancias lo que hacían era dejar en suspenso el filtro que la percepción tenemos permanentemente, ¿no? Desde su punto de vista, había una válvula reductora en el cerebro que acotaría nuestra capacidad de percepción, de tal forma que estas sustancias lo que harían es liberar unos registros perceptivos y cognoscitivos que, por regla general, se encuentran si no dormidos, pero sí latentes, ¿no? Evidentemente, como digo, esta explicación de Huxley, a la hora de comprender los efectos desde un punto de vista fenomenológico experiencial, sigue siendo estrictamente válida, ¿no? Y de hecho es también en sintonía con lo que nos dicen las técnicas de neuroimagen, ¿no? Luego, también me gustaría dar otro matiz en relación a otra manera de abordar lo que sería el efecto de estas sustancias, ¿no? Muchos autores han hablado, lo comenta el prologuista del libro de Claudio Naranjo, Fábregas, el psiquiatra, que, bueno, muchos autores lo han dicho, ¿no? Que de alguna manera estas sustancias lo que supondrían es, digamos, cierta desidentificación con el yo. Con el yo y con todos los troquetes y los modos de asignación de valor que el yo va haciendo permanentemente en su vida y que constituye el mundo en el que todos vivimos, ¿no? Esta desidentificación con el yo, ¿qué vendría a suponer? El emerger de posibilidades internas nuestras, pero que sin embargo generalmente no solemos experimentarlas, tanto en el ámbito perceptivo, en el ámbito de la experiencia de la belleza, en el ámbito de lo psicológico y de las asignaciones simbólicas que hacemos a las cosas en términos psicológicos. Como se hace evidente en este último campo, estarían los problemas o los peligros que pudieran tener este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, estas son las tres, me parecen tres maneras de abordar el efecto de estas experiencias, digamos, viables y válidas. Os quería preguntar, porque, claro, el uso, ya que se ha hablado de ayahuasca, el uso de ayahuasca se ha extendido muchísimo. Que venden ayahuasca hasta para pasar el fin de año, y no es una metáfora, sino un anuncio que apareció en internet recientemente.
mucha gente tiene la curiosidad, yo, desde vuestra responsabilidad como conocedores, ¿cuáles son los peligros y cuáles son las recomendaciones a la hora de abordar la posibilidad de un encuentro con estas sustancias? Sobre todo, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, lo primero que quiero decir, porque lo he oído en alguna entrevista o algo, hay un poco la idea de que si uno toma alguna de estas sustancias va a encontrar la felicidad. Y bueno, verse a sí mismo está bastante lejos de ser una experiencia muy feliz. En general, verse a sí mismo resulta bastante doloroso. Entonces, no son sustancias para pasárselo bien, son fármacos para aumentar la consciencia y reconocer la realidad en la que vivimos los humanos resulta doloroso en general. Pero quien es buscador, el programa que ha hecho Claudio de crecimiento personal se llama Buscadores de la Verdad. El que es buscador, pues atravesamos por los pantanos necesarios para ampliar la conciencia. Entonces, no son fármacos para fiestas, no son fármacos para pasárselo bien, son fármacos o sustancias para ampliar la conciencia. En este sentido, ¿cuáles son los peligros? Hacer un mal uso, por supuesto, y el abuso, como cualquier otra sustancia. Si me bebo en un día 10 litros de agua, seguramente me pondré malísima. Si abuso de una sustancia química que produce cambios en neurotransmisores, por ejemplo, pues seguramente me voy a provocar algún problema. Entonces, los peligros: el mal uso, el uso fuera de contexto, el uso que no es con la intención de hacer una búsqueda interior, y el abuso. Carlos, puedes concretar un poco más en este sentido, porque, claro, fuera de contexto, ¿qué contexto? ¿El abuso? ¿Qué es el abuso? Claro. Bueno, si tú tomas todos los días... Sí, 10 litros de agua, pero... No, 10 litros de agua, no, para no comprarte whisky, te vuelves a cuerpo. ¿Cuál es el límite de estas sustancias? Es decir, o sea, ¿puede haber cultura desde la prohibición y desde la ignorancia para eso? Y yo creo que la prohibición, cuando se produjo la prohibición allá por los años 60 o 70, en Estados Unidos, y luego se extendió, vino más de la mano de que hubo una liberalización total que promovió mucho Timothy Leary, del mundo hippie, y tomemos de todo, y entonces pues se pueden producir, por ejemplo, muchos brotes psicóticos. Bueno, pues eso sí es un peligro. Claro, entonces es un peligro. Hay que usarlo de una manera controlada, en una dosis controlada, en un ambiente controlado y dirigido por alguien que sabe lo que está haciendo. Como cualquier otra cosa. Sí, creo que la pregunta debe ser matizada, o se quiere relaborar, ¿no? Evidentemente, más que hablar que los riesgos asociados a la ingesta de estas sustancias, más que venir determinado por la propia sustancia en sí, por la emisión farmacológica, van a venir determinados por el contexto de uso, por cómo se usa. Por si la persona que la usa es la persona adecuada para tomarla o no, o está en el momento indicada para tomarla, y por el contexto de uso en general, y por la existencia o inexistencia de un marco de elaboración de la toma, más allá de la ingesta en sí, un poco lo que comentaba antes David Barba, y lo que también comenta Claudio Naranjo, de la existencia de un marco terapéutico mucho más amplio e independiente de la propia experiencia puntual con sustancias. Es decir, la gran pregunta no son los riesgos, sino cuáles son los contextos que hacen que estas sustancias desvelen su peor cara. En este sentido, hay que advertir a la gente de que un uso descontextualizado, evidentemente, es peligroso. Muchos de las que hablamos de la ayahuasca, muchos de los entornos que se ofrecen al día de la ayahuasca, esto es por internet y tal, y que vas ahí, te encuentras 20, 30, 40 personas que prácticamente no han tomado nunca, pero en ese tipo de situación en realidad puede pasar cualquier cosa, que no haya grandes descalabros. No es un milagro, pero es una prueba de la fortaleza de la energía, del vigor psíquico de las personas, ¿no? Porque la mala organización que se hace en esos entornos, ¿no? Es pavorosa en realidad, ¿no? Te puedes encontrar, como digo, con cualquier cosa en una de esas, gente medio agotada, gente... Entonces, claro, esos entornos son peligrosos de por sí, ¿no? Voy a
voy a hacer una cita de Claudio Naranjo que me parece interesante, porque yo creo que plantea muy bien cómo deben ser usadas estas sustancias. En buenos contextos dice que tomar estas sustancias tampoco es una ruleta rusa, por otro lado, es decir, no te la juegas. Lo único de lo que se trata simplemente es de que no la tomen personas con determinados desequilibrios y que solo la tomen personas con determinado nivel de estructuración psicológica. No sería una condición genética, una condición del principio, con lo cual ya hay un filtro psicológico previo de quién la toma. Para eso es tremendamente peligrosa la cultura New Age en relación a estas sustancias, que lo que te dice es que la sustancia, la ayahuasca, cura. Pues no lo cura, depende de cómo se use. Estamos hablando de fármacos. Fármacos es una palabra griega que significa tanto veneno como remedio. En realidad esto pasa con todos los fármacos, hasta con las aspirinas. Si usamos malas aspirinas nos destroza el estómago, ¿no? Estamos imaginando 20 aspirinas seguidas, pues no. Pues evidentemente todo tiene su forma, su manera de saber hacer, su protocolo, su contexto, y estas sustancias especialmente. Voy a leer la cita de Claudio Naranjo, que es especialmente feliz, ¿no? Aceptada. En mi propio uso de los psicodélicos, nunca los propuse como una vía. Esto es fundamental. Entonces, si no contesto, estas sustancias no aportan absolutamente nada a una persona, más allá de experiencias, pero que se quedan en eso, en experiencias buenas o malas. Es uno de los mejores casos. Sigo leyendo. En mi propio uso de los psicodélicos, nunca los propuse como una vía, sino que más bien insistió en que su mejor uso sea el de estímulos especiales y ocasionales, es decir, usos concretos, usos en momentos concretos, a lo largo de un camino definido por ideas y prácticas cuya eficacia sea independiente de tales estímulos, es decir, de tales tomas. Aquí Claudio Naranjo contextualiza el uso de las ingestas de fármacos visionarios. Los contextualiza en la existencia de un marco, que en su caso será psicoterapéutico, mucho más amplio. Y entiende esos usos de manera puntual. Y me permito afirmar que entiendo esos usos más en buena manera de intervenir desde el punto de vista de la psicología clínica, desde el punto de vista del desarrollo personal, una vez que determinadas cosas han quedado elaboradas y superadas. Aquí es bueno destacar la idea antigua de terapia, que es donde viene la actual terapia que se utiliza en psicología, viene del griego terapia, en la cultura clásica es el cuidado de sí. Es importante, digamos, rescatar esta idea de la terapia como terapia, como desarrollo personal, como cuidado de sí, como manera de cultivarse, como manera de desarrollar la conciencia, de aquilatar, de madurar la conciencia. Bien, estas sustancias pueden aportar ese tipo de beneficios siempre y cuando haya un contexto de toma, un contexto de integración, lo que hablaba un poco antes David Barba, sobre las ruedas que se hacen después de las tomas, y no solo, sino también un contexto mucho más amplio de integración terapéutica, y no solo, porque muchas de estas personas tienen determinadas vivencias de corte espiritual, y en ese sentido el ámbito propio que debe de elaborar todas esas vivencias, para que no se queden en una mera experiencia que se tiene, lo cual no tiene ningún sentido, sino para llevarlas al día a día, sería el acercamiento a vías espirituales concretas. Eso ya dependerá de la libertad de cada cual y de cada cual la sepa elegir. Estábamos hablando de los peligros, ¿no? Evidentemente, los peligros empiezan cuando esos usos, no, cuando se da esta sustancia, en usos descontextualizados. Por ejemplo, lo que se hace con ácido. Una persona se mete una dosis de ácido en una discoteca. Pues claro, que no haya más descargos en realidad a través de la fuerza del ser humano, que es notable, dicho sea de paso, de la fuerza del sistema del ser humano. En los usos descontextualizados, se ha dicho ya, el mayor peligro puede ser la esquizofrenia. La esquizofrenia, con todo, nunca va a surgir en cualquier caso. En personas que tengan predisposición a la misma, de la importancia de los filtros, y que hay la importancia de decir y de repetir que no son sustancias para todo el mundo, ¿no? Luego también hay otro peligro, mucho más discreto, también el tratamiento de Naranjo. Las sustancias psicodélicas no causan adicción biológica o psicológica, en el sentido de que lo pueden causar otras sustancias, pero sí, lo dice Claudio Naranjo, y es verdad, puede haber ciertas situaciones de abuso o de engancha a la intensidad en personas. Hay personas que tienen cierto psiquismo capaz de habituarse a una experiencia tan fuerte como esta con cierta regularidad, otros no, pero hay personas que sí. Entonces, bueno, son personas que se creen que están en una vía espiritual, pues, sencillamente porque toman cada cierto tiempo, cada mes y medio, cada dos meses, cada poco tiempo. Y bueno, en realidad lo que ves en esas personas no están en ninguna vía espiritual, en realidad, porque no practican ninguna vía espiritual y se dedican a tener una experiencia de intensidad psicoespiritual cada dos meses. Y desde luego hay una situación de abuso porque
esta experiencia no llega a ningún sitio en la vida cotidiana, no viene a elaborarse, a integrarse de ningún modo y de mala asimilación, como dice Claudia Granjo. Esto es un peligro light en relación a nosotros, en relación a los peligros de brotes que pueda haber y que tendrán que ver con una desestructuración del ego. No olvidemos lo que he dicho antes, que estas sustancias lo que hacen es desidentificar al yo. Desidentificar dentro. A partir de ello hay un proceso de desestructuración y de reestructuración cuando baja la sustancia, es decir, de retorno a la conciencia convencional, ¿no? Si la experiencia es muy mala y se da en un mal entorno y esa persona debería haber tomado por tener algún tipo de problemática latente, es cuando esa reestructuración, que suele ser un momento de gran riqueza personal y de profundas tomas de conciencia, se produce en todo lo contrario, en una situación en que la caos, confusión y que esa estructuración pues no acaba de culminar. Con todo, ya digo, afortunadamente conozco bastante bien los entornos ayahuasqueros y problemas graves conozco alguno, pero la verdad es que tampoco ha habido demasiados, solo teniendo en cuenta los entornos tampoco bien, tan desorganizados que nos encontramos en estos ámbitos. En parte por la marginalización que produce la prohibición, claro, porque si esto lleva cuatro pilados que en un ambiente de penumbra legal, pues evidentemente esto va a estar en manos de pilados, ¿no? Bien, quería, sí, ya cambiar un poco, dejar un poco el tema. Hay un autor poco conocido, porque en la psicodelia se ha preocupado de que no sea conocido, es Philippe de Felice. Es el primer compilador de la relación entre lo que llama venenos sagrados y ebriedad divina. Y venenos sagrados y ebriedad divina. Es un libro escrito en 1936, que en España se ha publicado hace unos años, pero ni siquiera se había publicado en España, es curioso. Y él fue un hombre censurado por todo el movimiento psicodélico, desde allí, pero también desde los investigadores de los hongos, aquella pareja, en fin. Porque él dejó muy claro desde el principio que había un origen en todas las religiones vinculado a las sustancias, pero que de algún modo las religiones habían reconstituido el acceso al éxtasis sin sustancias. Esta vieja idea que va a defender que a día de después, que va a ser muy discutida por la psicodelia fundamentalmente y sus pensadores, que tratan de interpretar las dos, pero al final concluían algo muy sencillo. Una cosa es la búsqueda espiritual y otra cosa es el goce que produce la sustancia. Sé que es muy dualista esto. Él hablaba más bien de mística de primera y mística de segunda, un término que me parece curioso. Entonces, al hilo de lo que decía Carlos y lo que has dicho tú, Asunta, Claudio de Gemaro, que no es una guía, pero que es un referente, hay una gran confusión, porque hay una búsqueda de espiritualidad, que nuestra sociedad estamos muy enfermos, estamos muy alejados de la naturaleza. Entonces, cuando se producen estas experiencias, la gente piensa que están teniendo una vida espiritual. Sin embargo, los autores clásicos diferencian muy bien entre un éxtasis y otro. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si estamos hablando de que en un proceso a largo plazo de búsqueda interior de una persona hace en determinados momentos determinadas experiencias que no siempre son felices, como decía antes, a veces son muy dolorosas, El punto importante en este asunto de la expansión de la conciencia, de hacernos más conscientes y de hacernos menos automáticos y de parar la mente patriarcal, etc., hay un momento muy importante que es eso que he visto y comprendido, ahora lo tengo que traer a la vida cotidiana y hacerlo efectivo y materializarlo en la vida cotidiana. Si tengo una comprensión y la dejo ahí para volver a tener otra comprensión, la misma u otra, no, la ayahuasca nunca te repite, te enseña algo y ya te lo enseña. La próxima vez te enseña otra cosa. Pero si eso no lo traemos a la vida cotidiana y no sirve para una transformación real en la vida cotidiana, no sirve para nada. Tomar nada, ¿no? Luego, otra cosa ya son los peligros de tomarlo en la discoteca o etc., ¿no? Por cierto, una cosa que quería decir. Porque antes he hablado yo de, me has preguntado y he hablado de los efectos de la ayahuasca, como eso de parar la mente cotidiana. En cambio, el MDA tiene otro tipo de efecto diferente, que es abrir y sanar el corazón. Por eso se está usando ahora mucho
con personas con estrés postraumático, porque es terrorismo, agresiones sexuales, soldados que vuelven del frente, se está usando eso. Y la ibogaína está siendo especialmente eficaz en el tratamiento de las adicciones. Y la ibogaína permite un tránsito como de muerte y resurrección, pero uno resucita en otro nivel de conciencia. Y está siendo especialmente eficaz en el tratamiento de adicciones. Así que esperemos que lo mismo que están reconsiderando el MDMA, empiecen a considerar también la ibogaína como algo útil. Bueno, de hecho, ya el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, auspició un congreso sobre ibogaína en Barcelona. Y ha habido otros departamentos de salud, consejerías y ministerios que han hecho lo mismo en otros países. No me extrañaría que se legalizara también de alguna manera u otra próximamente. Y también hay que decir que la ibogaína, para quien no la conozca, es el ciclo activo de una planta africana, se llama iboga, hoy en día desgraciadamente en peligro de extinción, porque parece ser que se ha recogido demasiada, ha salido de la cultura Buitifen original y se ha expandido demasiado. Y mucho para su uso médico, para este uso de antitoxicomanías. Pero en el contexto original solo se usa una vez en la vida. Es una experiencia iniciática de muerte y resurrección. Nunca más se lo usa. Muy bien, muchas gracias. José Carlos. Sí, sobre el libro de Félix es un libro pionero, muy interesante, pero también tiene sus límites, ¿no? Por ejemplo, cuando entiende el éxtasis con sustancias desde el punto de vista de goce, ¿no? Claro, la experiencia con sustancias visionarias, con fármacos visionarios, quedaría completamente fuera de esta perspectiva, ¿no? Incluso el MDMA, que da aumentos de goce, pero calificarlo desde el punto de vista de goce sería una descripción pobre, ¿no? Porque es básicamente una apertura empática y de corazón, y eso es lo que puede producir el goce. En otro tema sí que estoy de acuerdo con Félix, llevaría incluso más allá de lo que él comenta, ¿no? Él habla de que la mística de sustancias, por decirlo de alguna manera, sería una vía de segunda respecto a las verdaderas místicas, ¿no? De las tradiciones espirituales. Bueno, pues yo voy más allá. La mística de sustancias no es ninguna mística, no es ni siquiera una mística de segundo. O sea, no, vuelvo a repetir lo de antes, que el ciclo de Naranjo, no existe una vía de las sustancias. Existen modos de usarlas, buenos, malos o regulares, ¿no? En nuestra sociedad, que hay tradiciones de uso, lo que nos encontramos son malos usos e iniciativas y estudios interesantes, pero poco más. Eso es el sentido de la existencia de Claudio Naranjo, de hablar de su libro como indagaciones, como experiencias, como modos de acercamiento, me parece bastante interesante. Jung también habla de acercamientos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que no existe esas maneras, esos contextos verdaderamente capacitados de uso de estas sustancias, ¿no? Por otra parte, el intento tipo de investigación e indagación lo que hace es que estas sustancias, como decir lo que he dicho al principio, ofrezcan sus perfiles más problemáticos, ¿no? En relación a esto que estamos hablando, de la supuesta mística de las sustancias y lo que son las místicas de las vías tradicionales, ¿no? Me gustaría rescatar un concepto sufi que creo que es especialmente válido para interpretar lo que quiero comunicar, ¿no? Los sufis distinguen en lo que es la vía espiritual, podemos decir la vía mística, entre lo que es el estado y la estación. El estado es hal, en árabe, la palabra árabe, y la estación es makan. El hal es un momento que se tiene de inspiración, es un estado de expansión de la conciencia momentáneo. El makam, la estación, es la integración en el día a día, en el perfecto día a día, de eso que en su momento fue un simple hal, una simple intuición, un chispazo de una realidad más intensa en última instancia, ¿no? Las sustancias, en el mejor de los casos, lo que nos van a proporcionar son determinados hal, determinados estados momentáneos que nos van a bajar una vez bajan las sustancias. Esto puede ser mucho desde el punto de vista, aunque si no hay un contexto de integración tampoco es demasiado. Y de lo que se trata evidentemente no es de tener experiencias, como bien ha dicho Basinta, ¿no? Sino es
que esas experiencias que caben en el día a día y en la sobriedad del día a día. Como he dicho, lo mejor que puede pasar en estas sustancias es que ese tipo de intuiciones, ese tipo de estados especialmente luminosos o especialmente introspectivos. Luego también hay una noche oscura en las mismas, que es el paseo por las cavernas de nuestra psique, por nuestras proyecciones, por nuestras contradicciones del alma, con las contradicciones de nuestro carácter. Y esto es fundamental, ¿no? Porque ya la escisión, pido que no se interprete lo que he dicho como una mera reivindicación del buen viaje frente al mal viaje, porque la mala experiencia de noche oscura es parte fundamental en cualquier viaje espiritual, los momentos en que uno se encuentra consigo mismo, con sus contradicciones, con sus límites, ¿no? Que precisamente es lo que hay que reordenar para poder avanzar en ese ámbito. Los peligros siempre van a ir asociados a ese tipo de experiencias, porque desborden, porque no se puedan elaborar, porque se den en un contexto que no sea capaz de ampararlas y de sostenerlas. Por eso son tan importantes los contextos. Si uno está bien en realidad, se puede adaptar a cualquier cosa, pero si uno está mal en ese tipo de experiencias, va a ser lógicamente muy dependiente del contexto en el que se encuentre. Y una de las finalidades de los rendimientos que debe tener un contexto de todo es ser capaz de orientar la experiencia en un sentido de crecimiento personal, podríamos decir, de integración del carácter. Contextos en los cuales esos malos momentos se sepan arropar y al mismo tiempo se va a promover esas intuiciones espirituales porque son realmente eso y esos estados, esos jaos, ¿no? Me gustaría que, si pudierais, concretarais qué contextos se localizan actualmente en nuestra sociedad, qué formas de uso hay, cuáles os parecen correctas, cuáles os parecen incorrectas. Sé que habéis hablado del tema, pero me gustaría que concretarais antes de entrar en esos terapéuticos. Vamos a ver, mientras que estaba escuchando a José Carlos Aguirre, Estaba yéndome yo un poco más allá. No voy a contestar tan directamente lo que preguntas porque estaba con otra cosa en la cabeza. Y entonces, como la pregunta que me estaba haciendo es, vale, ¿y por qué ahora en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI surge esta necesidad más extendida en el planeta y en nuestra sociedad de acceder a sustancias? Y me estaba haciendo así como una... voy a hacer una síntesis muy sintética, claro, muy sintética, en unas pocas palabras. ¿Cuál es la evolución de la conciencia del ser humano? Entonces, partimos de ser mamíferos, por tanto, sin ninguna distinción entre la unidad con el todo, la naturaleza y yo. No creo que los simios, nuestros primos, tengan esa distinción entre la naturaleza y yo y el otro. Vale, nos convertimos en humanos y salimos de esa unión con el todo y entonces empezamos a tener conciencia de el nosotros, la tribu, el nosotros, el grupo y la naturaleza y los animales. Pero todavía no hay conciencia del individuo. Entonces, con el patriarcado empieza a aparecer más claramente la conciencia del yo y del tú. Pero perdemos, no, primero hemos hecho una separación con la conciencia de la unidad con la naturaleza y después empezamos a hacer una separación con la conciencia de la unidad con el resto de los humanos y empezamos a convertirnos en enemigos unos de otros. Y en este momento yo creo que el superar la mente patriarcal y expandir la conciencia nos puede llevar en el camino de volver a la conciencia de la unidad con el todos y con la naturaleza sin perder la conciencia del yo. Es como volver a la conciencia de soy todo, soy uno con todo, sin perder la conciencia del yo y del otro. Esto seguramente nos llevaría a un sitio mucho más amoroso y menos bélico. Y bueno, yo creo que en ese proceso estamos los humanos, la conciencia se ha ido desarrollando desde hace unos cuantos miles de años y seguimos haciendo ese proceso y yo creo que en este momento empieza a aparecer la necesidad de empezar a desprendernos de la mente patriarcal y de empezar a buscar
una conciencia más expandida. Y la conciencia más expandida incluye soy uno con todos y soy uno con la naturaleza. Sería el samadhi de la meditación budista, ¿no? Volver a la conciencia de la unidad con todos y perder la conciencia del yo. Y este tipo de sustancias nos ayudan en ese camino de la expansión de la conciencia. Sí, sí, contestaré. Cuando preguntaba Javier, entonces quería matizar una cosa que había dicho antes. Cuando he dicho que estas sustancias de algún modo participan en experiencias espirituales, no lo digo como postulado dogmático. Lo digo sencillamente porque esas experiencias están en la esfera de posibilidades, en la esfera de las potencias del alma, y ahí acontecen, ahí emergen, porque son posibilidades latentes de la misma. En ese sentido, quería hacer ese matiz, ¿no? ¿Qué las caracterizaría? Bueno, lo ha dicho un poco antes Asunta, podríamos hacer una aproximación muy, muy lejana a las mismas, pero podríamos decir que, bueno, que de alguna manera potencian un sentimiento de relación y de unidad con el todo, de copertenencia, de enlazamiento de contrarios, de reconciliación con la propia vida y una potente experiencia de plenitud que nos va a deparar, digamos, enormes dosis de salud, ¿no? De salud sin intervención personal y de vitalidad en última instancia. En este sentido, que voy a limitar un poco lo que había dicho antes, ¿no? Ahora paso a contestar experiencias, digamos, de vinculación con el todo, vivencial, con la unidad. Ahora paso a contestar lo de Javier, con los diferentes grupos o contextos de toma. Bueno, empezamos. Existen, yo no sé si sabéis que la ayahuasca en concreto, que es donde existe más pluralidad de contextos, porque el resto de sustancias misionales están muy colonizadas por el mercado negro y los usos que quedan fuera del mercado negro son bastante puntuales, ¿no? Ámbitos de investigación y estudio muy, muy puntual. La excepción es el caso de la ayahuasca. ¿Por qué? Porque desde mediados de los 70 en toda Sudamérica hay un proceso de legalización de determinadas iglesias ayahuasqueras que responden a usos derivados de las tradiciones mestizas, de la cultura mestiza. Son iglesias cristianas, pero con un entorno amazónico y ante la ausencia de una estructura eclesial, se acercan a los indios por temas de curandería, toman la ayahuasca desde ese punto de vista y acaban teniendo estas personas vivencias espirituales, de relevancia espiritual, que ellos interpretan en una clave religiosa. Entonces empiezan a surgir grupos que la toman desde esta perspectiva y una génesis de usos, maneras, rituales y culturas y referentes culturales nuevos, donde se apunta lo amazónico, se junta lo cristiano, lógicamente. Son algo más que meros sincretismos, en el sentido que se configuran como formas acabadas, como referencias en sí mismas coherentes, no que cogen de aquí y de aquí allá, ¿no? Y dan mucha importancia a la dimensión ritual a la hora de la digesta. Una dimensión ritual que tiene una serie de formalidades y que de alguna manera su pretensión sería orientar la experiencia y evitar los peligros. En Brasil hay legalizadas desde hace 20 a 25 años y, bueno, tienen bastante relevancia social y más. Me dicen que más, sí, efectivamente, más. Y bueno, tienen bastante relevancia social, bastante crédito social y no son cuestionadas, ¿no? Podemos destacar la UDB, la Unión del Vegetal, la Iglesia de Santo Daime, que responde a la influencia del maestro Ireneo. Hay varias iglesias, que yo sepa tres, que responden a la influencia del maestro Ireneo, que, bueno, era una persona que, un guardia civil, por cierto, de Amazonas, que, bueno, tomaba ayahuasca y empezó a tomarla, y, bueno, a él se remiten muchas de estas iglesias, en un contexto, en el caso de Santo Daime, nítidamente cristiano-católico, y en el caso de la UDB, un cristianismo, digamos, más, podría haber más claves protestantes, ¿no? Con todo lo respeto, o sea, de paso, es una manera de delimitarlos, ¿no? Sí.
estas iglesias han sido legalizadas en muchos países. Por ejemplo, en España están legalizadas completamente y el Estado está al tanto de que sus rituales se... Ah, bueno, un pequeño paréntesis. Esto va a provocar que la ONU acabe no persiguiendo la ayahuasca, a pesar de tener el DMT. La saca de las sustancias perseguidas y tiene una orden, la JIFE, que es la Junta de Intervención de Estupefacientes y tal, da una orden que dice que se respeten los usos tradicionales y, por otro lado, donde no haya usos tradicionales, alerta de los posibles peligros del uso de ayahuasca. Paralelamente a todo esto, en países como Ecuador, como Perú, como Colombia, se va desplegando un proceso de reconocimiento de usos tradicionales en contextos chamánicos, indígenas y también de curandería mestiza. Es decir, gente que bueno, vive una cultura donde se junta lo cristiano, lo chamánico, lo indígena, y bueno, son los curanderos del pueblo que continúan de alguna forma los linajes de los antiguos, de los antiguos curanderos de las tribus, muchos de ellos son indios todavía, etc. Bueno, este uso está totalmente reconocido en Perú, está avalado en Perú, y es un uso donde puedes encontrar de gente muy seria, en que realmente hay unas determinadas líneas de transmisión que siguen operando, hasta, y en la gran mayoría de los casos, todo este turismo chamánico de absoluto disparate, pues que nos encontramos nada más cruzar el charco, incluso viniendo para acá muchos de estos pseudo curanderos que organizan sesiones y mandan por email sus ofertas, pagas un dinero y te encuentras en una sesión de estas disparatadas con 20 o 30 personas, muchas de ellas con problemas psicológicos sin haber sido debidamente filtradas ni nada, ¿no? Evidentemente esto es una estafa, una especie de chamanismo de Chichainabu, de curandería de Chichainabu, que vela la existencia de otra más seria, de otra más capaz en el manejo de sustancias y la posible promoción de sus beneficios. Más variantes. Luego tenemos otra variante que desde mi punto de vista es la más interesante. Yo la he visto en determinados entornos psicoanalíticos. Antes de la prohibición en los 60 había escuelas de psicoanálisis que la utilizaban, que era básicamente en un contexto de psicoterapéutico se tomaba, como decía Claudio Naranjo, puntualmente la toma. No era una sustancia, no era una terapia de sustancias, sino que era una terapia con su lógica interna que puntualmente se utilizaba este tipo de sustancias como una manera de promover la introspección psicológica y la apertura del inconsciente para después elaborarlo en la terapia, ¿no? Esto se sigue haciendo. Claudio Naranjo, lo que decíais antes, ha salido del armario. Yo he visto, conozco y sé de terapeutas serios que lo hacen con cierta discreción, ¿no? Y luego, finalmente, hay una cultura, digamos, de taller ayahuasquero, básicamente, porque claro, como no está medio perseguida, hay problemas para importarla, no está perseguida del todo, pues claro, la gente consigue ayahuasca aquí y a lo mejor gente que quiere ganarse unas pesetillas o que busca algún tipo de reconocimiento, pues se dedica a montar algún tipo de tenderete dando ayahuasca a la gente y poniendo un tocata durante la experiencia, o un tocata, un CD o con música enlatada y demás, ¿no? Vuelvo a decirlo de antes, suele ser entornos de toma que lo que prima en ellos es ganar dinero, el hacer caja, por eso no hay filtro, que es importante saberlo. Es decir, si tú aplicas unos protocolos serios de acceso a este tipo de veladas, de experiencias, no puedes ganar dinero. ¿Por qué? Porque dices a mucha gente que no. O dices a un determinado porcentaje de la gente que no. Entonces dejas de ganar dinero, efectivamente. Esa es la manca. A partir de ahí, este tipo de veladas empiezan a hacerse peligrosas, porque hay mucha gente con problemas, más gente con problemas psicológicos. Los ambientes pueden ser, algún día vas y hay buen ambiente, otros sin embargo son mucho más convulsos, con gente problemas. Añadiría lo que ha dicho antes David de la importancia del terapeuta, y esto es un consejo práctico, yo creo que bien importante. Hay un factor muy importante también a la hora de cómo va a funcionar una experiencia en grupo, y es qué gente se va a juntar. Evidentemente el tono de la experiencia compartida va a ser completamente diferente si te juntas con gente veterana, con gente que sabe lo que hace, con gente o suficiente, con gente que está en su que sabe manejar la experiencia o que, si es la primera vez, no tiene que confrontarse con un entorno psicológico personal lo suficientemente desequilibrado,
pues bueno, te encontrarás un entorno de toma mucho más amable. Si vas a grupos en que no se parte de que la ayahuasca o este tipo de sustancias no son para todos, pues te puedes encontrar con entornos muy, muy molestos y muy ásperos. Y esto evidentemente va a incrementar exponencialmente todos los riesgos. Y luego hay un último modo de toma que llamaría psiconáutico, ejercido por gente que no está en ningún tipo de grupo, gente que a lo mejor se junta en un grupo de amigos y que tienen ya bastante experiencia y la toman por su cuenta. Este es un modo de toma que no presenta ningún tipo de expectativa, que se hacen grupos cerrados, pues son grupos de amigos con experiencia, evidentemente no se oferta en ningún sitio y paradójicamente, tal y como están las cosas y con todos los límites que se pueda decir, es casi no más seguros. En el sentido de que lo que se oferta suele ser ponerse corriendo, literalmente irse corriendo en la mayoría de los casos, ¿no? Muchas gracias. Asunta tenía una observación, ¿no? Ya se te ha ido. Continuamos entonces. Antes de dar paso a las preguntas del público, usos concretos, tú también, David, estás invitado a predicar, usos concretos terapéuticos que se están aplicando actualmente. Pero concreto, no de conciencia, ¿no? No, vamos a hablar de los usos distintos, las investigaciones que están abiertas en cursos, son varias en España, en Estados Unidos, en Suiza, Israel, Alemania, Holanda, etc. ¿Cómo está el asunto? Simplemente yo un pequeño apunte. Os invito a que saquéis vuestros teléfonos móviles y busquéis en el buscador, en cualquiera, hongos antidepresivos. Si lo hacéis, podéis hacerlo en casa también, más fácil que lo hagáis ahora. Pues veréis montones de entradas de periódicos, desde Espectador.com de Colombia hasta revista Vice, ActualidadRT.com, que es este medio de comunicación de propaganda y agitación de guerra ruso, no os creáis nada. LaVanguardia.com, La Razón, incluso La Razón se hacía eco de estos estudios sobre hongos. Llaman así, digamos, en plan, por ejemplo, hongos mágicos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, entrando, por ejemplo, en La Vanguardia, que dice setas psicotrópicas contra la depresión, dice un ensayo clínico demostró que los hongos alucinógenos pueden mitigar los efectos de esta enfermedad. Parece ser que con una sola toma te pasas 8 meses sin los efectos típicos de la depresión. O sea que digamos que el tratamiento de la depresión es una de las posibilidades de la gama de posibilidades de aplicación. Por contra, no, bueno, no por contra, porque tampoco quiere decir que una cosa sea mejor que otra, no soy yo quien lo tiene que decir, más allá de mi experiencia personal. Pero también tenemos un problema muy grave de falta de información que ha traído toda esta guerra contra las drogas, este terrorismo de Estado que ha sido la guerra contra las drogas. Buscando, pues encontraba antes de venir algo sobre los efectos secundarios del Prozac. Es que la FDA, o sea, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la agencia que controla todo el tema de drogas, medicamentos, no te preocupes, alimentaciones, desde que da su sello para que algo salga a la venta, pues recibió hasta 1993. Recibió casi 30.000 casos documentados de problemas con el Prozac. Luego, obviamente, las farmacéuticas no dicen nada de esto, no se informan. Pero entre los efectos secundarios estaban, en estos 30.000 casos, pues había temas de delirios, alucinaciones, convulsiones, hostilidad violenta, agresión, 1.885 tentativas de suicidio y 1.734 muertes, 1.089 de las cuales por suicidio. Estadísticas de 1993. No sé, habría que contrastarlas con otras estadísticas, habría que ver qué más hay. Entonces, esto ha sido un vistazo rápido, ¿eh? Así que no me hagáis mucho caso, buscar por vuestra cuenta. Pero aquí están echando tinta sobre la pregunta. La pregunta concreta es qué usos terapéuticos están dando. Mira, los medios que has citado son todos fúngicos, absolutamente. Depresión. Tratamiento del estrés postraumático. Adicciones. Adicciones. Sí, como puntualmente vamos a atajar este problema. Pero yo creo que en la línea que venimos hablando se trata de una ampliación de la conciencia.
el que está deprimido, posiblemente, si amplía la conciencia y entiende qué le está pasando, deja de estar deprimido y para eso tendrá que modificar unas cuantas cosas de su vida. Yo quería hacer, porque estamos hablando de drogas, quiero hacer una distinción muy clara. Aquí estamos hablando de cuatro cosas, de cuatro sustancias: ayahuasca, psilocibina, ibogaína y MDA. Y luego hay un montón de drogas donde podemos incluir incluso la marihuana y cocaína, heroína, que no tienen ninguna aplicación sobre la expansión de la conciencia. La marihuana tiene otro tipo de... se usa para otras cosas, como tratamiento de enfermedades dolorosas y tal, pero no tanto para la expansión de la conciencia, no vale. Y heroína y cocaína, por supuesto, aparte de producir adicción, no tienen ningún efecto en este campo. Y estas cuatro sustancias de las que nosotros estamos hablando no son adictivas. Y eso me parece que es muy importante. Pues claro. Y no tienen efectos secundarios, salvo que se abuse, como de cualquier otra cosa. Gracias. Los usos terapéuticos concretos. Conozco el... creo que el estudio de atención sobre psilocibina y depresión es un estudio en Inglaterra, ¿no? De hecho, hay un montón, no sé cuál estoy citando, es uno de los últimos, pero es que hay un montón. En los últimos años han surgido coseras. Sí, bueno, como sabemos, había muchas iniciativas de investigación. Hasta la década de los 60 quedaron parados en seco, muchas de ellas eran muy interesantes. Por ejemplo, el uso en la escuela esta psicolítica, que en un contexto psicoterapéutico usaba puntualmente, hacía tomas puntuales de, en ese caso del SD, era una perspectiva de estudio muy prometedora, de hecho se ha seguido haciendo con discreción, ¿no? Y bueno, todos los estudios que había sobre para desenganchar a la gente de adicciones, a la heroína y la cocaína, al alcoholismo, que ya venían de los años 50 con el SD, quedaron parados. La ayahuasca se queda parcialmente fuera de esta prohibición, pero sin embargo pero también tiene que abordar problemas a la hora por prejuicio, básicamente, a la hora de que sean aprobadas tesis doctorales, investigaciones, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace 10 años, existe un intenso revival en este tipo de estudios, ¿no? Los más importantes son los que tienen que ver el tratamiento del estrés postraumático con éxtasis, con MDMA, ¿no? Son tremendamente valiosos. Cualquiera que haya experimentado el MDMA alguna vez, lo que más le llama la atención es que un instrumento terapéutico de ese calibre, usado puntualmente, evidentemente, se ha desestimado desde el punto de vista terapéutico, ¿no? De hecho, antes de la prohibición era muy usado por determinados entornos terapéuticos, antes de que se prohibiera, y se prohibió básicamente por una razón, porque empezó a ser distribuido por el mercado negro. En este sentido es muy interesante lo que le digo, las afirmaciones del presidente de la DEA, porque se intentó impedir que se prohibiera, hubo muchas iniciativas, hubo un debate en la ONU, que fueron psicólogos y tal, y las palabras del jefe de la DEA a la hora de prohibirlo fueron: mire, si a mí todo esto me da absolutamente igual, me están comentando, lo fundamental es que esta es una sustancia que usa el mercado negro, por eso se prohíbe. Es decir, se ha validado completamente los beneficios que pueda tener. Y ahora se está volviendo bastante. Mi impresión es que sería volver, y no solo en el ámbito del estrés postraumático, sino en todo lo que son los bloqueos emocionales. Y luego también abierto sobre lo que es la reducción de lo que puedan aportar estas sustancias al ámbito estrictamente psicológico. Porque determinado tipo de experiencias, como por ejemplo una experiencia bien preparada como un MDMA, es una experiencia que aporta mucho a cualquier persona, no tiene grandes peligros, es una experiencia de captura emocional, de empatía hacia los demás, de desbloqueo emocional, de encuentro desde la ternura con la propia biografía, y tiene unos potenciales terapéuticos notables. Tampoco se trata de mitificarlos, pero digamos notables, que están ahí, ¿no? Sobre los estudios que se están haciendo ahora con psilocibina, el tema de la depresión, yo sería un poco más escéptico, porque el problema es que responden a un paradigma de investigación farmacológico, estrictamente farmacológico. ¿Esto qué supone? Que se desatiende el estudio de parámetros cualitativos, que son los decisivos a la hora de saber, de indagar en los posibles usos beneficiosos de estas sustancias. ¿Qué es un estudio cualitativo? Un estudio que estudia no en si una sustancia, digamos, favorece a las personas que tienen depresión, sino en los contextos y los marcos
que optimizan esos beneficios, ¿no? esos posibles beneficios. Me acuerdo que hubo un debate en un grupo de Facebook bastante interesante sobre este mismo tema en relación a este mismo estudio, en que establecía una correlación entre depresión, entre bajada de síntomas depresivos con serotonina. Afortunadamente no estamos en los 50 y actualmente este tipo de estudios cuidan de alguna manera, a pesar de que no se estudie más, pero cuidan de alguna manera el contexto de todo, como para decir, no le ponen a uno como pasar a los 50, ¿no? En una habitación de hospital con una serie de cascos en la cabeza, ¿no? Todo el mundo tiene experiencias horrorosas, ¿no? Ahora digamos que se cuida un poco más y es más fácil que estos potenciales, esos beneficiosos, vean más la luz. Pero bueno, estamos en un entorno básicamente de activación de la investigación en todos los ámbitos, ¿no? Básicamente desde Estados Unidos, tenerlo en cuenta, ¿no? Luego también en España ha habido estudios muy notables, que es el que se ha hecho en Barcelona, ¿no? el estudio de Bous, ¿no? Y de Jordi Riba, de Sabela Fernández y de Débora, son varias personas, si no olvidan algunos nombres, porque son bastantes afectados y no conozco más, ¿no? Es un estudio muy interesante porque es un estudio donde ciego que se estudió la comunidad ayahuasquera amazónica en comparación con un grupo de gente que vivía en el mismo contexto, buscando evidentemente pues, variables psicológicas en uno y en otro. Bueno, y se vio, esta gente es gente del Santo Daime, toma muchísima ayahuasca, puede tomar varias veces al mes, la tiene perfectamente integrada en su vida, en el contexto de la iglesia del Santo Daime, con sus prácticas, sus rituales, sus rezos, etc. Y lo que se apreció fue que la gente que tomaba ayahuasca tenía unos estándares psicológicos más saneados y más integrados que los que no lo tomaban. Desde luego, no es que fueran supermanes cívicos, pero la gente que puntuaba, digamos, sensiblemente mejor que un grupo cogido al azar en el mismo contexto. Yo espero que se siga en esta línea de flexibilización, porque es de lo que se trata, precisamente, de estudiar, de investigar desde diversos puntos de vista. Y sí, quiero decir que a día de hoy el futuro de las investigaciones que hay en curso es que por diferentes cuestiones que tienen que ver con la lucha de paradigmas dentro de determinadas disciplinas, como pueden ser la biología y la psicología y la psiquiatría, el peligro que es que muchas de estas investigaciones se ciñan específicamente en la perspectiva biomédica y farmacológica, porque si sucede así van a quedar tremendamente lastradas. Pero como digo, lo importante no es saber qué beneficio puede proporcionar la psilocibina, sino saber en qué contexto y en qué modo de toma y en qué modo de tomarlo, esos beneficios desarrollan su rostro, esos beneficios se presentan. Muchas gracias. Vamos a dar paso a preguntas del público, por favor. Bueno, hace poco tiempo leí algo sobre esta figura tan controvertida, Hitler, que por lo visto fue el primer drogadicto no reconocido de la historia. Mi pregunta concreta, según lo que yo he leído, es que él, aparte de tener su médico personal y tomar hormonas y un montón de cosas, tomaba metanfetamina. Y quería saber si esta droga entra dentro de los parámetros de los que estamos hablando hoy. Muy bien, muchas gracias. Si metan fentanilo es muy amplia, la gente de muchos tipos. Entonces, no, habría que ver qué tipo de sustancias tomaba, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se experimentó mucho con drogas, no solamente los nazis, sino los dos bandos, para intentar optimizar el combate, ¿no? Supongo que hablas de los documentales que hay en YouTube, que hay bastantes, hechos son serios, hechos en su lugar, con visión y tal, ¿no? Y sí, se experimentó bastante, sobre todo con anfetaminas. Hay un testimonio de Rommel dirigiendo totalmente colocado por los tanques por la noche en la Frisla de las Ardenas, en el año 44, yendo al combate y prácticamente haciendo una apoteosis lírica de la situación, ¿no? Es muy gracioso, es un testimonio, la verdad, más allá del contexto trágico del mismo, ¿no? Pero el uso, en todo caso, de ese tipo de drogas en esos contextos, lo que intentaban era
en la guerra de Croacia, eso también, en la guerra de Yugoslavia, el bando croata, me acuerdo de determinados asedios de fortalezas croatas con mucha inferioridad numérica al principio de la guerra, daban anfetaminas a los combatientes para que estuvieran más despiertos, para que durmieran menos, para que combatieran mejor. La anfetamina lo que hace es excitarte, te mantiene cierta claridad mental, es como un supercafé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a ser un estimulante, en definitiva. En la Segunda Guerra Mundial básicamente se experimentaba con ese tipo de sustancias. Y la pregunta concreta es, las mismas fuentes muy documentadas, Hitler acababa completamente loco, no más que expansiones de conciencia que le llevaron fuera de la locura, ¿no? Sí, el tema de excitantes. Al final está vinculado a esto también. El tema de excitantes, básicamente. Y me da impresión que también algún tranquilizante, algún sedante tipo que de vez en cuando, según el modo que se usaba en esos tiempos. No olvidemos que el opio, la heroína, hasta los años 30, era legal, ¿no? Y lo utilizaban básicamente personas para relajarse los fines de semana y no había una gran problemática con ella. Ojo, que no sea que ahora vayamos a asociar que Hitler estaba loco a causa de las drogas. Porque no lo he llamado propiamente a Alice Miller, si me acuerdo mal, que habla de la pedagogía negra que recibió Hitler cuando era niño. Sí, concretando la pregunta que hacía la señora, yo creo que es el enfoque, ¿no? Que no las drogas que tienen nada que ver con esta sustancia. Metaminas y metanfetaminas, hay muchas. Había por aquí varias preguntas. Hola, sí. ¿Se oye? Sí. La pregunta, voy a ser concreto y luego la voy a extender un poco. La pregunta es, ¿no creéis que este filtro que establecemos del control, de la seguridad, este filtro, vamos a llamarlo así, occidental, que establecemos en estos debates, ¿no? En el cual siempre estamos, digamos, hablando de un entorno controlado, una persona con poder, vamos a llamar así, de conducción, etc. No es parte del problema de. O no es en parte de. No es muy explicar, es la cuestión que siempre, en una charla que tuvimos hace poco, se planteaba, había un chico colombiano que planteaba que el término mal viaje era un término occidental, es un término que ellos no establecen como parte de la cuestión. O sea, la cuestión es, ¿voy a tener un mal viaje? No, la clásica pregunta de un occidental medio que se acerca a este tipo de situaciones, en la cual, pues, lo primero que pregunta es, ¿y voy a tener un mal viaje? Y quiero evitar, y seguridad, y control, y este tema, ¿no? ¿No creéis que no es parte del problema de nuestra propia comunidad, vamos a llamar así, de personas cercanas a este tipo de sustancias, y no es parte del problema, no es la solución, sino parte del problema? Yo creo que has mezclado ahí dos asuntos. Con respecto al mal viaje, es algo que yo decía al comienzo, no pensemos que si tomas ayahuasca o ibogaína o MDMA, vas a tener una experiencia maravillosa. Verse a sí mismo a veces es muy doloroso, y a esto es a lo que se le llama un mal viaje. Aquel que está pensando que se lo va a pasar yupi, que no está esperando mirar hacia adentro. Entonces, esto de los malos viajes y los buenos viajes es muy relativo. Entonces voy a analizar. La cuestión era que iba a que si no es parte del problema, esa búsqueda del padre, que controla... Esta es la segunda parte, por eso te decía, sí, que había mezclado con los dos. Entonces, con respecto a esta otra parte, mi postura personal, con la experiencia, es que en los años 60 no había prohibición, se convirtió en una debacle, se produjeron muchísimas incidencias, brotes, esto, lo otro y lo demás allá, y se produjo mucha confusión. Y en este momento tenemos estas cuatro sustancias de las que estamos hablando, que son muy útiles, prohibidas como si fueran heroína. Entonces, lo que estamos tratando de decir es, no, liberémoslas y que todo el mundo tome lo que quiera, porque volveremos a una debacle y las volverán a prohibir. Estamos diciendo, vale la pena que se libere su uso ordenado. Sí, sí. Sobre el que has comentado, la pregunta queda en el aire. Sobre el que has comentado, el mal viaje tienes toda la razón. Quiero decir, de hecho lo comentaba. El mal viaje es muy importante, casi más importante que lo que llamamos. Bueno, es una dicotomía absurda, es una categoría que lo que hace es no comprender aquello que pretenden describir. Pero ese punto de vista tiene toda la razón.
Luego, la existencia de protocolos y de formas y de formalidades en la experiencia no es algo occidental. Las culturas tradicionales las tienen absolutamente limitadas. O sea, no es un tema occidental. Hay un mito indio que habla es muy revelador de la percepción nativa que tiene estas sustancias. Bueno, voy a ser muy breve a la hora de contarlo. Sencillamente se encuentra con la ayahuasca, el espíritu de la ayahuasca, un espíritu femenino, la toma, tiene una determinada experiencia y dice, bueno, esto puede destruir la cabeza o puede aportar sabiduría. Claro, evidentemente esto presupone que las propias culturas nativas establecen que hay un modo de saber hacer o de no saber hacer, de manejar o de no manejar. Y eso supone una formalización de la experiencia. Evidentemente habrá buenas y malas formalizaciones, porque esto no justifica toda formalización. Habrá formalizaciones que lo hagan es falsear a través de lo que es la indicación de supuestas autoridades que enajenan a las personas con su propia libertad y su propia experiencia, un poco lo que has comentado, y habrá formas y formalidades que lo que permitan sea un amparo, un marco a lo que es una experiencia que sepa promover mejor los posibles beneficios de la misma. Pero la no formalización del uso de la ingesta de sustancias no es una alternativa. No lo es. O sea, no es un tema discutible, además. Tú puedes hacer un marco de toma flexible, puedes hacer un marco de toma rígido. Hay rituales muy sencillos. Hablo ritual, yo uso la palabra ritual porque es la antropológicamente la que hace, sí, lo que estamos hablando, ¿no? Tú puedes poner modos de toma muy directivos, que yo soy totalmente contrario a ellos, que prácticamente delimiten el tipo de experiencia que va a tener la persona. Puede haber otros marcos en que la persona, en que el marco sepa, digamos, aprovechar la experiencia personal que cada cual tenga. Pero siempre tiene que haber un marco, una referencia, aunque sea tenue, aunque sea una forma, digamos, no excesivamente directiva. O sea, la no existencia de forma no es una alternativa. ¿Por qué? Porque estas sustancias exigen un saber hacer y tienen sus peligros, sencillamente. Y la gente no sabe, en principio, manejarlas o utilizarlas porque no las conoce. Y luego insisto en que no es verdad que es un tema occidental. O sea, es decir, en cualquier tribu existen sus formas, sus momentos, sus tipos de ayahuasca para diferentes momentos. No todo el mundo toma todos los tipos de ayahuasca. Hay sesiones grupales que, si bien tienen un contexto espiritual, religioso, iniciático o tribal, también tienen una dimensión festiva, que eso también está ahí. Hay otros usos mucho más bien que ver con la curandería. Hay tomas privadas, hay tipos de relaciones con la sustancia que solo tienen la gente que se va a formar con un chamán y que tienen contextos muy concretos. O sea, no son ni para todo el mundo, ni se toman de cualquier manera. Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, yo... ¿El micrófono tenemos? Lo tiene otra persona allí. Hola. Precisamente siguiendo con lo que estamos hablando aquí en Occidente, entonces, ¿quién y cómo se determina a qué persona le puede beneficiar una experiencia así? ¿A quién se va? ¿Dónde está el número de teléfono? ¿Dónde está la llena página de internet? ¿Cómo se hace con cierta seguridad, entre comillas, ¿no? Pues esto de momento no lo tenemos porque están prohibidas. Lo sé. Por eso estamos hablando. Entonces no podrás encontrar quien te dirija una sesión en internet. A esto me refería que sí las hay. De hecho, sí puedes encontrar a gente que anuncia esto por internet. Sí, pero no vayas, exactamente. Entonces, quien quiera experimentar o aprender más, sobre todo quien esté bajo ciertos tratamientos psicológicos, etcétera, y pretenda variar o buscar otras alternativas. Sigue tu olfato, tu intuición y busca por ahí. Mira, sobre lo que has comentado, yo he alertado bastantes veces, y también los miembros de la mesa, sobre eso de sustancias. También hay que decir que para una persona que no tenga graves, que no tenga problemas psicológicos importantes, tomar esas sustancias no es una herramienta rosa en que te juegues el equilibrio psicológico. No lo es. Si el entorno de toma es bueno y si el manejo de dosis por parte de quien te va a dar la sustancia responsable, los umbrales de seguridad son bastante altos. Ahora bien, el problema es el que tú has dicho, y ese entorno que me garantiza ese dónde está. Pues mira, es la propia prohibición la que impide que haya y la que incrementa exponencialmente los riesgos. Es una pregunta que, por desgracia, no se puede contestar. Yo, claro, cuando te mueves por estos ámbitos durante años,
pues sí, conoces gente, conoces gente. Pero claro, yo pongo también en la piel de la gente que a lo mejor se interesó por sus zonas ahora, en que hay auténticos descerebrados, ofreciendo ayahuasca en un contexto delirante y New Age, en un contexto terapéutico solvente, por internet, y son muchos, por otra parte, ¿no? Y que vas ahí a tomar y puedes encontrar con cualquier maquinarre, ¿sabes? Entonces, claro, yo pongo en la piel de esas personas y, pero claro, hay que ver cuál es la causa de eso. La causa de eso es la prohibición y el cercenamiento de la investigación y de los estudios, ¿no? Luego también te digo, si te mueves por esos ambientes acabarás conociendo a gente que no responde ese patrón y que es gente que no sabe en internet, dicho sea paso. Yo solamente... ¿Había aquí la persona que está esperando hace un ratito? Bueno, pues, un segundo. Yo como praxis, a priori desconfiaría de cualquier persona, que realiza una sesión de ayahuasca. O sea, no entraría en ningún género de transferencia fácil, porque en la nueva era la gente es capaz de entrar en transferencia hasta con un taburete. Yo a priori desconfiaría de cualquier persona que me dice que organiza una sesión de ayahuasca. Pero una desconfianza negativa, sin tener un acto de clínica, de decir, oye, y preguntaría, oye, ¿y tú en qué contexto has aprendido a actuar? Si eres psicoterapeuta, ¿cuál es la escuela psicoterapéutica a la que perteneces? Claro, claro, y entonces analizar a la persona. Ah, hombre, supuestamente, debería haber antes de estas otras, si no te encuentras con eso, con el entorno de todo, para desconfiar de él, ¿no? En principio, si está acercada a su entorno de todo, debería haber algún tipo de entrevista previa, de análisis previo, por parte de un psicólogo que lo tira fuera advertir de servicios personales importantes en esa persona que está en la momento para actuar. Lo que sucede es lo contrario, lo que sucede es que la gente que se acerca a estos grupos la venden, eso es una panacea de todo lo cura. Y evidentemente tiene una capacidad, tiene unos usos y una determinada capacidad de salud de esa gente, pero no de cualquier manera y en cualquier momento. Sí, yo seguridad no va a ser una seguridad total porque nadie sabe cuál es tu estructura psíquica completamente y puede aparecer un brote psíquico. Obviamente, no va a aparecer ahí, no sé si estoy de acuerdo. Vamos a ver. Hay un riesgo alto. Vamos a ver. Aquí nos tenemos que manejar con estadísticas. Si se estudia con la dosis, si se da a una persona que tiene una situación psicológica, no te hablo de que sea especialmente equilibrado, sino que no tenga problemas psicoemocionales importantes, y si la toma está bien organizada y si se maneja con prudencia la dosis, es raro, no pasa lo que es muy raro que haya problemas importantes. Y eso te lo digo con experiencia, he tomado muchas dosis de muchos ámbitos diversos y veo un poco lo que sufre este tipo de experiencias. Tampoco se trata de asustar a la gente, porque los yo no creo que tienen que hacer es que los riesgos derivan fundamentalmente de los malos usos. El abuso de los malos contextos. De todas maneras, solamente una cosa que es lo que quería decir. Hoy en día, las drogas existen, las drogas legales. Las drogas legales se están prescribiendo constantemente. Masivamente. Se están haciendo verdaderas cantidades, sí, totalmente. Y no se informa de las contraindicaciones actualmente. Y ninguna de ellas es para expandir la conciencia. Sí, yo creo. Quiero decir que también hay que ponerlo en ese contexto. Sí, a mí que pasa también, lo que vea, no sé malinterprete lo que voy a decir, pero en determinados asuntos, como va a ser el TDA, el uso de ansiolíticos en los médicos de familia y el uso de antidepresivos, hay un auténtico engrandecimiento médico hacia la población civil. Y que tiene que ver con un paradigma. Con un paradigma biomédico que intenta buscar una solución farmacológica a los problemas psicoemocionales, lo cual es disparatado, porque lo que supone es tapar síntomas y alienar y imaginar a la persona en su vida corriente. Y además ahí entra todo el tema económico. Sí, sí, lo estamos viendo. De hecho, ese tema lo hemos tratado abundantemente. Se llama capitalismo. No es el tema de hoy, ya no hay sacar el máximo provecho de este tema. No podemos saber si está bien o mal, porque no son legales. El hecho de que sean legales
mismo, pero se podrá experimentar, se podrá, etc. Bueno, yo, vamos a ver, me he acercado a este tema, sobre todo por reportajes que he visto en la ayahuasca. A pesar de que tengo numerosos amigos que toman marihuana y considero que ante el sufrimiento de una persona, pues a lo mejor un gorrito o marihuana puede sentar de lujo, es a eso. Pero yo personalmente tengo bastante miedo a los temas de las drogas. Pero yo vi un reportaje que está en YouTube, no sé si lo habéis visto, que se llama Las puertas de la percepción. Bueno, este reportaje es de un terapeuta francés que vive en Perú. Entonces, trabaja la ayahuasca, pero bueno, tiene una mente occidental, podríamos decir, esa rigidez occidental. Pero en este reportaje dice que tiene como percepciones, vino como un sueño, cómo tenía que administrar la ayahuasca. Entonces, pues bueno, yo puedo entender desde que hay revelaciones desde el punto de vista del sueño, podría llegar. Entonces, había una serie de personajes que eran franceses, que habían tenido muchos problemas con las drogas, y entonces contaban cómo la ayahuasca les daba clases respecto a esos momentos de su vida, esos momentos de su vida dolorosos. Un psicólogo, un psiquiatra puede estar contando, ellos lo decían así, mira, estás así porque tuviste este problema con tu padre, pero es que ellos lo veían, esa exposición, ese flash. Con todo lo que ha dicho ella de lo doloroso que es verte todo eso. Son personas predispuestas a tomar drogas. Pero entonces, hagamos el punto arquetípico. Y que hablaba de los hippies. Vamos a ver, este francés hablaba de que salía como una figura de una mujer que los hippies llamaban la madre. No sé si vosotros... es una cosa que hablaba de los hippies, se me aparece la madre. Entonces, desde ese punto de vista, la madre es un arquetipo, la Virgen María es un arquetipo. Entonces, yo no sé si a lo mejor le habría una especie de compuertas de cosas que tenemos muy inculcadas en nuestra cultura. La Virgen María, pero bueno, los celtas tienen la triple diosa, ese tipo de figuras. Muchas gracias. Nosotros, vale. Bueno, yo lo que quiero decir es que no, me impresiona mucho. Y no podemos hacer discursos. Pero, si vosotros creéis que se puede llegar a esa percepción tan amplia, llegar a una parte arquetipal y llegar a tener esos flashes de biografía gracias a una droga como la ayahuasca o como él ha contado el éxtasis, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, lo he dicho desde el principio, la ayahuasca en concreto que hablas tú, produce ese parar el rumrum de nuestra mente civilizada del siglo XXI y nos conecta con las capas más profundas y con lo arquetípico, sin ninguna duda. Muy bien, Alfonso. Sí, bueno, respecto a la pregunta de los riesgos, tomas aquí, hay una plataforma de defensa de la ayahuasca que tiene un código ético. Remito a la gente que mire ese código ético, que creo que está bastante bien armado y que responde bien a este tipo de preocupaciones que estamos aquí manifestando. Luego hay otra cosa también, la ayahuasca, como todas estas sustancias son herramientas de poder. No lo olvidemos, herramientas de poder muy fuerte y que movilizan muchas cosas. En todos los chamanes que yo he entrevistado a lo largo de mi vida y he hecho bastantes cosas en este sentido, también me han mostrado y han hablado de los maestros negros, es decir, los que utilizan estas sustancias en el sentido de hacer daño a los demás. Es decir, hay una. Y luego hay otra cosa también que sucede con la ayahuasca, es decir, de toda la gente que nos, al final de los años 80 empezamos a tomar. Yo he visto cantidad de grupos y cantidad de. Que ve esa unión lo que ha supuesto es una división, es decir, cada cual ha hecho su grupito, cada cual ha hecho al final su chiringuito, y entonces hay un riesgo muy evidente en el uso de ese poder, ya no lo digo desde el punto de vista económico, como estamos viendo con la ayahuasca internacional y con todos estos abusos que están haciendo, que es la aplicación casi de la pirámide de la teoría capitalista
a este tema, ¿no? Quería que si pudieras avanzar un poco en este tema del poder y sobre todo del uso negro y del uso en un campo que es bastante peligroso. Hombre, lo del uso negro o no viene al hilo de lo que decíamos, que es muy importante saber quién está dirigiendo, qué estás pretendiendo buscar en ti y a qué persona buscas para que dirija esa experiencia. Efectivamente, hay gente que lo puede usar para no ir en el camino de la apertura de la conciencia, sino en otra dirección. Pero por eso es muy importante quién dirige. Yo sabemos, yo sobre este tema, evidentemente que se puede utilizar en diversas cosas. ¿De qué manera aparece el poder ahí? Pues evidentemente un lector no se nos muestra con el carácter de determinado tipo de experiencia y enlazando con lo que decía Lisa, disculpa que no recuerdo, sí, enlazando con lo que comentaba él, evidentemente hay entornos de toma muy directivos en que se determina y se condiciona de manera absoluta la gama de experiencia que va a tener la persona. Indagas un poco y te das cuenta que el resultado final de todo aquello es reforzar el propio grupo, la comunidad, la propia comunidad, y no la comunidad, sino los jefes que pueda haber ahí y que, bueno, pues viven de puta madre y se aprovechan de las más diversas maneras. Eso, por lo que me refiero a los usos de poder más light. Luego hay otros usos de poder que tú has indicado y bueno, que están ahí, que quizás se nos escapen. Última pregunta. Sí. Hemos hablado de lo que es la experiencia en sí, si el riesgo en la experiencia en sí, que puede dar un dote, pero mi pregunta es, al llevarlo a la experiencia, que se supone que es el fin a la vida cotidiana, ya resulta que la apertura de conciencia es ser uno con el todo sin perder la conciencia del yo, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo, no siempre va avanzando por la experiencia. Cuando se tiene una toma, a veces no es el mal viaje que existe, o el mal glorioso que sucede, no es en la toma, sino a lo mejor es en los días con esos posteriores. Entonces, mi pregunta es si hay una línea muy fina entre el brote psicótico que te puede dar la toma o te puede dar después y esta apertura o emergente espiritual que te puede dar también después. ¿Sí? Es que estás mezclando ahí un mal viaje con un brote psicótico y son dos cosas que no tienen nada que ver. Vamos a distinguir. Un brote psicótico es algo que puede ocurrir en algún momento dado, que es raro, que se da por el abuso o que se da por un mal uso. Y otra cosa es que tú tengas una comprensión por duro que haya sido el tránsito, que luego tendrá unos frutos en tu vida cotidiana. Nosotros aquí estamos hablando del uso dentro de un contexto psicoterapéutico y estamos hablando como de unas tomas muy concretas en momentos muy concretos. Si tú estás haciendo un proceso de crecimiento personal, después de la toma vas a seguir haciendo un trabajo de crecimiento personal con un acompañamiento psicoterapéutico. Pero lo que venga pasando después se va a poder ir elaborando. Sí, lo que tenéis absolutamente importante para lo que has planteado. Evidentemente estas sustancias no requieren una toma y una manera buena de conocimiento al final, si es que una manera buena de exposición de la experiencia al final, si es que acontece, ¿no? Como ha dicho David, a veces ni siquiera acontece. Existe un marco más amplio de integración de la experiencia. Un marco más amplio para integrar al día a día. Un marco más amplio que puede tener una orientación espiritual, que tener una orientación psicológica. Muy bien. ¿Sabes si le das un segundo, señor? Una cosa más. Una vez tuve presente preguntarle esto a Stanislav Grof, que todas estas cosas se tienen mucho. Me dijo que la mayor parte de los problemas, digamos, de los problemas secundarios de cualquier toma, él las había solucionado simplemente con acompañamiento, acompañando a la persona, poniéndola en un lugar donde estuviera bien acogida, dejando que se expresara, y en unos días se pasaba. Sí, es bueno recordar que es una pregunta que se ha compuesto. Es una pregunta que es pero en un contexto bien organizado tampoco. Los riesgos son razonables. Bueno, lo dejamos aquí. Hay un video de
días